Bueno, venimos de una reunión con el presidente de la Nación, con el investigador principal del CONICET, Gabriel Rabinovich, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi. Gabriel va a explicar exactamente cuáles han sido los avances que se han generado en tratamientos de inmunoterapia contra tumores, en particular contra el cáncer. Desde hace varios años venimos trabajando en un paradigma que tiene que ver con una proteína que identificamos hace 25 años, la identificamos en Córdoba, se llama galactina 1, y luego fuimos caminando este, en Buenos Aires haciendo distintos experimentos, demostrando que esta proteína la utilizan los tumores con dos fines. Uno es evadir el sistema inmunológico y el otro es formar vasos sanguíneos. Básicamente un tumor tiene muchas estrategias para poder crecer para poder invadir nuevos órganos. Una de las estrategias es, el sistema inmunológico se le acerca, el tumor libera proteínas, libera señales que frenan, paralizan a ese sistema inmunológico. Por otro lado, también forman vasos sanguíneos que le llevan oxígeno al tumor. Y de ese modo el tumor puede sobrevivir y puede generar metástasis y puede avanzar hacia nuevos órganos. Nosotros lo que demostramos es que esta proteína durante todos estos años, en modelos en animales de experimentación, vimos que galactina 1, esta proteína, le sirve al tumor para poder escaparse del sistema inmunológico y formar nuevos vasos sanguíneos. Ahora bien, en esta última etapa, lo que decidimos es, ¿qué pasaría si bloqueamos galactina 1? Si generamos un fármaco, una, una droga, un, este, un antagonista, un anticuerpo monoclonal que inhibe la expresión de esta proteína. Entonces, cuando el tumor quiere producirla... Nosotros la neutralizamos y el sistema inmunológico elimina al tumor y a su vez no se pueden formar vasos sanguíneos. Eso ya lo habíamos visto en animales de experimentación. En esta etapa lo que vimos es que en pacientes, galactina 1 frente a un determinado tratamiento antiangiogénico, frente a un determinado tratamiento de formación de vasos sanguíneos, pudimos reproducir estos resultados en material en sangre de pacientes que fueron tratados con distintas terapias. Deseamos ser cautos con los pacientes porque todavía no hay una terapia para los pacientes, pero es un camino más y en este camino de, de varios años este, nos sentimos que este es un camino, un paso importante en ese camino.